Bueno. Sí, Héctor. A sus órdenes. Qué gusto oírlo, señor Héctor. Para servirle. Tengo 20 años de estarlo escuchando. Y así seguiremos, ojalá. Y me caen bien todos, me gustan todos cómo trabajan ahí, su equipo. Y me le echo menos a Manelí. ¿Qué pasó con Manelí? Le dio una tos feroz y tuvo que guardar reposo para tranquilizar su garganta. Estaba muy triste de no oírlo. No, no tarda en presentarse por aquí, ojalá. Ya estoy más tranquila. Hablé, Héctor, para ver si me ponen una canción. Bueno, me la cantan. ¿Cuál? Caín y Abel, segunda carta. Claro que sí, cómo no. Que es, fue mi cumpleaños el 6 de agosto. Va para allá. ¿Sí? Sí. Qué gusto oírlo, Héctor. Muchos 6 de agosto. Hasta que se me hizo que me conteste, Héctor. Aquí nos tiene. Ay, qué bueno. Me da gusto. Saludos para todos y que Dios me bendiga. Atendiendo a la petición, ya están listos aquí este duetazo, Caín y Abel. Para una amiga de 20 años y que esta canción la puso muy alegre por su cumpleaños el 6 de agosto. Ni siquiera nos dijo cómo se llamaba. No. ¿A quién festejamos tú que tienes ahí el calendario? Ah, pero este no tiene nombres. El 6 de agosto. Pues no. Habrá que buscar. Por aquí lo tienen nuestros compañeros de producción. Aquí viene Aurora Servín. Pues tú misma, bueno, ya. Ya se fue. Huyó. Dice Esteban, Santiago, Justo y Pastor.
puede ser pastora o justa. O justa. Sí. Sí, esos son. O quizá fue cumpleaños. Buenos días, sí, fue su cumpleaños. Pero ya ves que... ¿Se llama usted? Hace un tiempo te ponían el nombre que te tocaba en el calendario. Del mío no hay en el calendario. No, ¿por qué? No existe, pues están esperando que yo me santifique gracias a mis acciones nobles y generosas. Bueno, en mis sueños nomás. En la vida real está difícil ser generoso y noble. ¿Verdad? Sí. Aquí parece que estamos unos contra otros. Sí, todo les molesta. No, pero además todo mundo te quiere transar. Sí. Hasta lo dijo el presidente la otra vez, que era una frase común. El que no tranza... No avanza. Pues sí. ¿Cómo? Por eso tenemos que estar ojo al parche. Qué diferencia de la hermosa provincia en donde había confianza. Los coches no tenían que cerrarse cuando... Lo dejabas un rato estacionado. Las puertas no se cerraban. Estaban abiertas para que se aireara el patio lleno de macetas. Buen día. Es más, veías a la gente sentada ahí fuera de su casa, ya altas horas de la noche, muy tranquilo. Y pasaba la gente, te saludaba todo mundo. Yo me acuerdo que había en la puerta, a veces ponían una cortina y ya nada más estaba abierta todo el día la casa, ¿no? Hay una parte del país en donde hay mucho calor en tiempo como este. Y entonces las puertas tenían una división. Se abrían las partes de arriba y se cerraban las de abajo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Sí. Una especie de hojas divididas. Sí. Tiene un nombre, ¿no? Puerta Bandera, creo se llama. Creo que sí. Puerta Bandera. Entonces, aunque fuera de madera maciza o de metal, las partes de arriba se abrían para que permaneciera la casa fresca. No, pero ahora tienes que cerrar con tres candados. Sobre todo si es puerta negra.